Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la ciudad de Bilbao, País Vasco, España, para asistir a la rueda de prensa de presentación de lo que será la velada del próximo viernes 3 de diciembre a partir de las 7:30 de la tarde y que, por supuesto, llega de la mano de Matchroom Boxing y Dazón. Tras el paso por Barcelona, pues Bilbao no podía ser menos en la vuelta a casa de Kerman Lejarraga. Y para eso Matchroom Boxing ha preparado un cartel y un fin de semana espectacular. En primer lugar, el Campeonato de Europa entre Kerman y Flatley en el Super Welter. También el título de España del Supermedio entre Damián y Guillermo Rivero. Vamos a tener la presencia de nuestros exolímpicos ya en su carrera profesional, Samu Carmona, Jonathan Alonso, y la presencia del joven inglés Hatton, Campbell Hatton, que está levantando el interés de los boxeo y del público británico. Nuestro público puede seguir esta rueda de prensa a través del canal de YouTube de Matchroom Boxing, también del canal de YouTube de Dazón y a través de la página de Facebook. Saludamos también a los compañeros de prensa que pueden ir enviando sus preguntas y os damos la bienvenida a un fin de semana espectacular en una ciudad increíble como Bilbao y con el mejor boxeo del mundo de la mano de Matchroom Boxing y Dazón. Nosotros empezamos ya. Llegas a esta cita con 20 años, con un 4-0, levantando el interés del boxeo británico, con esa victoria sobre Sonny Martínez. Yo no sé, ¿cómo estás viviendo todo este proceso de crecimiento en tu vida personal y deportiva? Hi Campbell, how are you doing? So you're 20 years of age and you know, there's a lot of interest in you in British boxing. You're 4-0 at the moment after a good victory against Sonny Martínez and the last time out. Obviously you've been on some great shows, you've been on some great cards at the moment, Joshua Usyk for example. How are you managing this entire process at the moment of development? Yeah, it's been going perfectly, I think. There's been positives and negatives so far on my journey, and each fight's been a massive learning curve. So that's the way I've approached it, really, just always learning and taking the positives out of every experience I've had. And I think down the line, that's going to make me a top fighter. Sí, para mí ha sido perfecto. Han habido positivos y negativos también, pero creo que de cada pelea ya voy aprendiendo de cada pelea y saco las positivas, las partes positivas de todas mis peleas. Y creo que al final eso me hará un peleador de nivel top ya de cara al futuro. Tal vez haya aficionados en España, ¿no?, que todavía no te conozcan o que estén pendientes de ti para este combate. Para que no haya ningún malentendido, ¿cómo le dirías tú al público español cómo es tu estilo de boxeo y qué pueden sacar los aficionados de tu forma de boxear? So to give us an idea of your style, Camel, because I don't want to describe it myself. Could you give us an idea for the people that will be watching and what your style is like for the Spanish fans and what you can bring to the fans when they're watching? Yeah, my style is an aggressive one. I like to come forward. I have a high work rate. I like to work the body, but so far I've not shown my boxing brain, and when we're in the gym we see I'm quite a smart fighter when I think about things, so I'm going to try and get a mixture of the two. Sí, soy un peleador que me gusta ir a choque, a frente, trabajo mucho, soy muy agresivo, me gusta mucho trabajar el cuerpo. Tengo un buen, digamos, cerebro para el boxeo, pero aún no lo he enseñado, he demostrado, porque en el gimnasio sí que enseño que soy un boxeador bastante inteligente y espero poder enseñar esa parte de mi estilo también. En tus redes sociales has hablado de grandes mejoras en tu boxeo en este campamento de preparación. De lo que se pueda contar, ¿cuáles son esas grandes mejoras? ¿En qué te has enfocado de cara a este combate? On social media, you've been speaking a lot about improvements that you've made to your boxing. Can you, in your camp, for example, can you give us an idea of these improvements that you've been making in camp? Yeah, we're improving all the time. We know I've got like the body punching and the work rate, and that's never going away. But
We've been working on the more subtle stuff and the technical side of things, and we've been having top sparring with some great fighters. So just working on the thoughtful side of my game. Sí, creo que es esa parte de ser más inteligente, ¿no? Creo que mejoramos cada vez que entramos en el gimnasio. Lo de trabajar el cuerpo y trabajar muchísimo, eso no va a estar conmigo siempre. Pero quizás las cosas más tácticas, las cosas más útiles, hemos estado trabajando y utilizar un poco la mente un poquito más cuando ya entro en la pelea. Quería aprovechar tu presencia aquí, ¿no? Alguien de fuera de España, para conocer en los últimos meses los éxitos del boxeo español. ¿Qué sensación llega al Reino Unido de la imagen que están dando nuestros boxeadores Kiko, Sandor en esos últimos combates? ¿Qué llega al Reino Unido de todo esto? So now you're here, I'd like to get the opportunity to just ask you a little bit about Spanish boxing. We're going through a really good period at the moment with Sandor Martín and Kiko Martínez in recent fights that they've had. I just wanted to ask you a little bit about that image that Spanish boxing has in the UK. Yeah, that Kiko victory the other week was a great upset, and it's shown how committed he is. Even at that age, he's still pulling off the upset, and he's still got that hunger. So I'd say the image of Spanish boxing is they always come and bring it, and are always very fit. Sí, creo que con esa victoria de Kiko Martínez, por ejemplo, creo que fue una gran sorpresa y nos demostraron que siempre, por ejemplo, los boxeadores españoles siempre vienen y dan todo, y para él hemos visto que estaba en muy buena forma y seguía teniendo ese hambre, ¿no?, de pelear. Entonces yo creo que esa es la imagen que tenemos de los boxeadores españoles. No sé si algún compañero de prensa en la sala quiere realizar alguna pregunta. De momento no. Campbell, toda la suerte del mundo para este fin de semana. Nosotros ya hemos terminado la entrevista. Si puedes ponerte aquí, por favor, para la foto. Thanks, Campbell, and hope it goes well for you on a Friday. Pues muchísimas gracias. Nosotros pasamos ahora a la entrevista con Jonathan Maravilla Alonso y Marco El Mercucci. Jonathan Maravilla Alonso, Marco El Mercucci, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar con Jonathan. En 2020 no pudiste competir. Esta sería tu tercera victoria consecutiva. No sé qué sensaciones has tenido en la preparación de este campamento, de este combate. Pues la verdad que muy bien, cada vez mejor, volviendo a mi Jonathan de antes, después de la pandemia, de un combate de transición para volver a tocar ring, pues ahora hemos hecho una buena preparación y la verdad que muy bien. ¿Qué crees que puede significar este combate ya de cara al año que viene, ahora que estamos llegando al final de año? Bueno, pues gracias a Matchroom Boxing y a DAZN, que están dándonos esta visibilidad ahora que tanto gritaba el boxeo español. Yo pienso que es
un trampolín para el año que viene, para poder posicionarme de nuevo y con mi equipo poder aspirar a peleas más grandes. We didn't see you in 2020, you know, possibly because of the pandemic, but you returned to the ring, and how did it feel to be back in the ring, and how's your camp gone? It's good, I'm feeling better and better. You know, I'm hoping to go back to being the fighter that I was prior to the pandemic. I had a transitionary fight then, but things have been going well in the preparation. Second question was about how important is this opportunity for you. I think it's a great opportunity for me. It could be almost a trampoline to catapult me into, you know, bigger and better things on this card with Matchroom. I'm trained very good, like 1 month ago. I go training camp with a lot of sparrings with different fighters. I think I'm ready for the next step. You know, I have a lot of experience. I'm motivated. I think it's my time again. And you know, well, I'm ready. Si tuvieses que analizar o desmigar el combate del viernes, ¿por dónde crees que van a ir los tiros? Bueno, esperamos un buen combate, 8 rounds. Estamos preparados para lo que venga. Venimos bien entrenados y a por la victoria. Yeah, so how would you analyze and how would you break down the fight on Friday? You know, hope it will be a good fight. I've come prepared for the 8 rounds. You know, I'm looking forward to giving my all and putting on a good show in this fight. Yeah, I'm telling you that it's the same. I'm training good. I'm ready for 8 rounds, for 10 rounds. I'm ready. ¿Qué, si tuvieses que comentar, ¿no? ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de tu rival? ¿Por dónde crees que podrían llegar? Bueno, tiene una buena altura, tiene un buen alcance, no es ningún tipo de problema. Hemos entrenado para eso, pero bueno, yo sigo teniendo mis talentos que muchos ya conocen y vamos a tirar por ahí todo lo que podamos. So how would you analyze your opponent's, you know, strengths and weaknesses? You know, I think he's had a good reach. I think he's got good reach. He's a good fighter, but I don't think it'll be any problem for me in terms of my talent and what I have. Yeah, you know, I know my talent. My opposite is good reach. Good, he's very tall, but I don't mind. Just I have my skills. I have my fast. You know, so let's work. Pasamos a hablar con Marco. Marco, hi. How are you? Good. Thank you. Bueno, el viernes podría llegar tu tercera victoria en este 2021. Además, acumulas 8 victorias desde esa derrota en 2018. ¿Crees que estás dando los pasos correctos para tener un gran 2022? ¿Que estás cumpliendo esas etapas? So the question, this was on Friday, you'll be going to this fight after 3 consecutive victories, you know, in 2021, following your defeat in 2018. Do you think you're on the right track now and you're looking forward to going to the fight? Yes, I think I'm here, like, I'm here to fight, you know. Like he said, it's time to go up. I think he wants the same like me. Let's go get this fight and see who is the best. Me gustaría preguntarte por tu rival. Lo he preguntado en español, pero sí. Me gustaría preguntarte por tu rival. ¿Por dónde crees que pueden llegar sus peligros y cuáles son tus mejores armas para detenerlo? Sí. What do you think are the main dangers that your opponent can bring and what he can bring to the table on Friday? I think he's good and I think I'm good too, you know. And I think he can bring like a good fight. Like we can bring a good fight, a good night fight. And yeah, I have like 2 weeks to make this fight, the decision. I have a call like 2 weeks ago, and I'm here. That's my chance, and I will get this chance. Sí, es una buena oportunidad para mí. Creo que es un buen peleador, pero yo también solo he tenido 2 semanas para preparar para esta pelea, pero you know, estoy con ganas para que llegue el viernes. Tienes una gran experiencia internacional, pero no sé si sabes que, bueno, los combates en Bilbao llevan un gran ambiente, va a haber muchísima energía, muchísima gente. ¿Qué tipo de ambiente esperas encontrar el viernes? You obviously got very much experience at an international level, but it's going to be a great experience and atmosphere also in Bilbao. What are you expecting from the fans and what that's going to add to the occasion? I hope that we can give like a beautiful show and to show to the world that we can make it, you know, that we are all great fighters, that everyone can have his chance to come at the top.
Sí, esperemos que podamos hacer un gran espectáculo, un gran show para el público, para todo el mundo, para demostrar que los dos son muy buenos peleadores y sí que lo podemos lograr. Nos llega una pregunta de los compañeros de prensa para Jonathan Maravilla Alonso. ¿Tienes planes de volver a Estados Unidos en este 2022? Siempre hay planes de volver a Estados Unidos. Pienso que es la meta de todo deportista, sobre todo en nuestro deporte, que es el boxeo. Viví allí 3 años, hice 11 combates en Estados Unidos gracias a mi equipo y pienso que siempre estamos listos para volver. So the question from the press that came in was, Jonathan, do you have plans to return to the US? Yeah, it's always a fighter's goal to go to the US. You know, I was there for 3 years. I had actually 11 fights when I was there. So it's always, you know, in our minds to go back to the US. Pues si los compañeros de prensa aquí presentes no tienen nuevas preguntas, ¿podéis por favor posar para la foto? Yeah, sure. Pasamos ya al primer título de la noche, ese campeonato de España en el supermedio, me he confundido antes, perdón, será la primera defensa de Damián Guinea Viacho frente a Guillermo Rivero. Vamos a empezar con el campeón. Has podido competir hace poquito, volver después de un 2020 inactivo. ¿Qué sensaciones has tenido? Pues las sensaciones fueron que quedaba bastante sin subir al ring y tenía un poco de... A lo mejor ansiedad y ganas de pelear, porque llevaba mucho tiempo sin pelear, pero nada, fueron buenas porque al final pude volver a hacer lo que me gusta. Yeah, so you had an inactive 2020. What was the feeling like getting back into the ring? Yeah, so it was going back into the ring, it was a bit tough because I had that anxiety and I really wanted to get back to fighting and doing what I enjoy doing. So I was really looking forward to it and glad to get back to doing what I do best. Si tuvieses que hacer un análisis de tu rival, ¿cuáles crees que son sus mejores armas? Pienso que es un rival que boxea bien, que boxea las tres distancias y que puede hacer un combate como venga. Yeah, so if you had to analyze your rival, what would you say are his biggest weapons, let's say? I think he's a boxer that boxes really well, moves well around the ring, you know, and I think it will be a decent fight. Los dos tenéis el cero en la casilla de las derrotas. ¿Crees que eso puede suponer una presión extra a la hora de defender o de intentar buscar un título por su parte?
Pienso que no, al final es boxeo y perdemos los que nos subimos, los que nos suben no pierden. So you both have that you both are defeated. Does that give you an extra pressure going into this, particularly for a title? No, that's what boxing is about, you know. You don't lose if you don't get up into the ring, for example. So I think that doesn't give us any added pressure. You know, it's just about getting up there and doing it. Competiste, como decíamos, hace poquito. Ahora puedes revalidar ese título. Si llega una victoria el viernes, ¿qué tiene Damián Guinea pensado para el 2022? Pues seguir entrenando y que salga un combate lo antes posible, porque al final, venga, lo que quiero es boxear. So if you go on to win this title on Friday, how is 2022 looking for you? So if I win that, then I'm just looking to continue fighting, you know, to get back into the ring as soon as possible, because that's what I love doing, boxing. Bueno, pasamos ahora con Guillermo Rivero. ¿Qué tal, Guille? Hola, muy bien. ¿Cómo te encuentras? Bien, un poco nervioso aquí delante de las cámaras, pero bien. Bueno, te quería preguntar, llevas un tiempo largo sin competir. No sé cómo te has preparado para solventar ese hándicap en la tarde del viernes. Pues al final llevo cerca de 3 años sin pelear, pero no he dejado de entrenar en ningún momento, no he dejado de hacer sparrings fuertes en ningún momento, y ya sé que no es lo mismo, pero yo creo que no me va a afectar, creo. So, you know, you've been quite a while out of the ring, you know, how can you kind of counteract that handicap of not having fought for a while? Yeah, it's been almost 3 years since I've not fought, you know, but during that period I've never stopped training. I've been sparring and, you know, some really tough sparring there, so I don't think that will affect me when I go into the ring. Cuando un deportista, cuando un boxeador, como es tu caso, participa en una velada tan grande como la del viernes, ¿cómo hacéis para centraros exclusivamente en el boxeo y olvidar todo lo que hay alrededor? Al final da igual en qué velada estés peleando. Una vez suena la campana, solo estamos él y yo y el árbitro, y eso es lo que hay que pensar. Está claro que es un privilegio poder pelear en esta velada, pero mientras estoy entrenando, solo pienso en eso. So you're obviously going into, you know, we're on a huge card on Friday. How do fighters kind of put that aside and focus solely on the fight? So in the end, whether it's a big card or not, when that bell goes, it's just me, my opponent, and the ref. I know it's a privilege to be on this card, but when you're training, that doesn't enter into your head. You're completely focused on the fight. Como decimos, si tuvieras que explicarle a un amigo, ¿no?, tomando un café, tomando una cerveza, cuáles son las grandes fortalezas de tu rival, ¿dónde pondrías el foco? Bueno, lo que ya he dicho, Damián es un gran boxeador, es a priori mejor boxeador que yo. No le encuentro ninguna debilidad, es que lo hace, como ya dije, lo hace todo bien, pero me vuelvo a repetir, estos boxeos, muchos asaltos y nunca se sabe. So, if you were with a friend, you know, having a coffee, how would you explain, how would you take apart the strengths of your opponent? Well, you know, in theory, he's a better boxer than me, he has no weaknesses, but in boxing, you know, there are a lot of rounds and anything can happen, as we've seen. Relacionado con la segunda pregunta que te hacía, vuelves a boxear y lo vuelves a hacer en casa y, como decimos, en un evento increíble. ¿Qué ambiente esperas para el viernes? Pues espero una bombonera, como siempre, que está aquello lleno, que se llene, que haya un gran ambientazo y que sea una gran noche. So obviously you're on a huge card and you're fighting, you know, at home. What are you expecting from the atmosphere on Friday? Well, I hope it'll be an absolute unbelievable atmosphere. I hope it'll be completely full and then we can enjoy, you know, a superb atmosphere on Friday. Si algún compañero de prensa en la sala tiene alguna pregunta, si no, desearos toda la suerte del mundo por ese título de España en el supermedio. Como decíamos, viernes a partir de las 7:30 en DAZN. Este será el primer título de la velada y os voy a pedir, por favor, que paséis, que poséis para la foto.
Y volvemos para hacerlo con el main event de la noche, ese título europeo en el Super Welter que va a disputar Kerman Lejárraga frente a Flatley. La primera pregunta, ¿vuelves a casa? ¿Qué significa eso emocionalmente para ti? Bueno, pues vuelvo después de 2019 y con muchas ganas de pelear en casa. Estoy peleando afuera y la verdad que tengo muchas ganas, estoy motivado y tengo ganas de pelear ante los míos. So, emotionally, first and foremost, how does it feel to be coming back home and to be fighting here in your backyard? Yeah, I've not fought here since 2019. You know, I've been fighting away from home, and I just can't wait to get the fight on and to be fighting here in front of my people. El combate contra Sharrat, que te brindó este título europeo, fue un combate duro. Me gustaría saber cómo te has recuperado y qué sensaciones has tenido después en la preparación para este combate. No, a ver, la pelea fue... ¿cuándo fue? En septiembre. Septiembre, sí. Descansé una semana y me puse a entrenar. Siempre me gusta entrenar, disfruto y la verdad que gracias a Leone y a Albastín pues nos ofrecieron un gimnasio, hemos hecho un gimnasio, nos hemos montado gracias a Sier también y encantado. Entonces, una semana entrenando y, o sea, una semana y nos pusimos a entrenar y hoy, sea cual sea el resultado el viernes, pues voy a empezar a entrenar el lunes. Estoy encantado, me encanta entrenar. So obviously it was a tough fight against Sharrat last time out where you won your title. I just wondered how you've recovered from that, you know, and how you've been preparing for this. So that fight was back in September, I believe. Straight after that, I had a week off and then I was straight training again. It's the one thing I enjoy. We got a gym together and we started working, you know, and I think you'll see the fruits of that labor on Friday in the fight. De lo que se pueda contar y de lo que habéis estudiado de puertas para adentro, ¿qué combate crees que va a proponer Flatley? Yo creo que Flatley es un guerrero, es un tío fuerte, es un tío que va para adelante, es un tío que va a la guerra y nosotros, sea cual sea su plan, vamos para los 12 asaltos, hemos entrenado, hemos hecho menos cantidad de sparring para no acumular tantos y hemos hecho todos a 12 para que sea lo que venga, cualquier día, cualquier cosa vamos. So, you know, in terms of Flatley, you know, when you at close quarters, have you studied him and, you know, and what do you see in terms of your opponent, what he can bring? I know he's a warrior, he's strong, he's going to be out on the front foot, he's looking for an all-out war. But, you know, we've been taking it sensibly as well. We've maybe not done quite as much sparring we've been doing, but we've still been doing 12 rounds. You know, we've been working intelligently and looking forward to the fight. En Barcelona conseguiste llevar cientos de aficionados hasta la ciudad condal. Ahora peleas en casa. Me gustaría saber, mientras compites, mientras estás arriba en el cuadrilátero, ¿qué significa tener a tu gente alrededor del ring? La verdad que yo tengo mucho que agradecer a mi gente del fútbol. Sé de dónde vengo, sé dónde tenía los pies, las raíces y les debo mucho porque ahí donde vaya se mueven conmigo y aparte de gente del fútbol, mucha gente se mueve y sé todo mucho que agradecer. La verdad que es una animación que dan al boxeo que es increíble y la gente se suma, la gente que viene de fuera se suma y es increíble. So, last time out in Barcelona, you brought hundreds of your people down there. And what does it mean now to have your people here with you, supporting you when you get up in that ring on Friday, to have your people with you? Yeah, it's wonderful for me. I love it. I love that football contingent that we have there. You know, it's very much within my roots. I know that they're with me always, and I'm really grateful for that support. It's just incredible. Turno para Flatley. How are you? ¿Te has recuperado bien tras la derrota frente a Harry Scarf con dos nuevas victorias? Además de consolidar la recuperación con una posible tercera victoria este viernes, ¿qué significaría de cara al año que viene? So obviously, Harry, welcome. You know, you've come back from that defeat that you had kind of three fights ago, and you've gone on to which, if you were to win on Friday, it would be your third victory. So how have you prepared? You know, looking forward to this fight. Yeah, I'm looking forward to it. It's a massive opportunity, obviously. Like I said, that loss was 2 years ago now. We've had lockdown in between that time. And I'm the same as Kerman was saying then. I'm in the gym. I might as well live in the gym. I'm in the gym day in, day out. And over the past 2 years, I just believe I'm a completely different fighter to them fights previous to lockdown. And I believe this is the perfect chance for sure now on the biggest platform. Sí, obviamente, han pasado muchos años de cuando tuve la derrota. Han pasado casi 2 años y hemos tenido también COVID en medio de esto. Entonces, como ha dicho antes Kerman, yo casi vivo en el gimnasio. Yo siempre estoy allí. Me siento que soy una persona completamente diferente a la persona que recibió la derrota. Entonces, creo que es la oportunidad perfecta para mí en esa plataforma enorme.
Es tu primera pelea fuera de las Islas Británicas. Hay un título en juego. Estamos, como decías, en una velada sobresaliente. ¿Cómo lidia con la presión un deportista para llevar a cabo su mejor versión? So obviously we're on a huge card on Friday night. It's for a European title. How do you kind of manage that pressure of it being such a huge occasion? How does a fighter manage that pressure? Yeah, it's obviously it's a massive occasion, probably the biggest opportunity in my life. But if you look at anyone else doing the job, it's just my job for going there and have a fight and have a war and turn up and do the business on Friday night. Sí, obviamente es una ocasión enorme, quizás la más grande de mi vida, pero hay que pensar que es mi trabajo, que yo entro a hacer mi trabajo de pelear, tener una guerra y eso es lo que voy el viernes. Estoy seguro de que has revisado mucho material audiovisual sobre Kerman, incluso esa última pelea con Sharrat. ¿Qué puedes sacar o qué habéis sacado en claro de ese análisis? So I'm sure you've looked at Kerman and his previous fights, particularly the last fight against Sharrat. Have you seen anything, or can you tell us what you've seen, potential there where you can, anything you can exploit? Yeah, obviously I've watched a lot of Kerman, me and my coaches, and there's things that I believe I can exploit, and weaknesses that I believe I can take advantage of. He's a good, solid fighter, but obviously I'm turning up to do my job and do my business, yeah. Sí, hemos mirado muchos videos, mucha información sobre Phil Kerman y creo que hemos visto algunas cosas que podemos explotar, quizás algunas debilidades de las que podemos aprovechar. Sé que es un buen boxeador, es muy sólido, pero yo vengo a hacer mi trabajo el viernes. No sé si sabes que bueno, Kerman arrastra a cientos de aficionados, que es probable que el recinto lo van a llenar de cánticos, de pasión, de ánimos hacia Kerman. No sé si te preocupa boxear en un ambiente hostil en lo deportivo, refiriéndonos a lo deportivo, o si puede ser una motivación también para ti. So I don't know if you're aware that Kerman's going to bring many fans to the venue on Friday. There's going to be shouts, they're going to be cheering, everyone's going to be willing him on, and obviously it'll be a kind of sportingly hostile environment. I don't know how you feel about that. Does that worry you, or can you see it as a source of motivation too? Yeah, I'm thriving off it. This is my opportunity, and every great fighter has to go into the champion's backyard and take the belt off them. I'm glad that there's that many fans there. I think it's going to be 9,000 maybe, so I want them to shout louder. It's just going to spur me on even more. It's going to make me fight even better, be more switched on the night, yeah. Sí, obviamente es una gran oportunidad, va a ser un gran evento, van a haber muchas personas ahí, pero yo lo veo que es una oportunidad. Si piensas en cada boxeador, en un punto de su carrera tienen que ir al patio de rival para llevarse el cinturón. Creo que van a haber quizás 9,000 personas ahí, pero eso me anima aún más y la verdad es que tengo muchas ganas de espero que griten aún más, porque solo me va a animar aún más. Me preguntan, Kerman, desde bueno, un compañero de prensa, si supone una presión extra defender el título y si esto también se ha visto reflejado en la preparación, si has preparado tu combate de una manera distinta a otras. Bueno, al final estamos él y yo ahí arriba, con el árbitro, nos pegamos él y yo. O sea, mis amigos y mi gente están en las gradas, se animan. Si sea cual sea el resultado, yo luego voy a estar con ellos, lo voy a celebrar con ellos o... lloraré con ellos, da igual, pero estamos él y yo arriba, nadie más. So the question was, Kerman, is it an added pressure that you're now defending your title, and has that meant that you've prepared in any different way? And the answer was no. I mean, it's when it comes to at the end of the day, it's just me, him, and the ref that go into the ring. So I prepared in the same way. I know my people will be outside, and I can celebrate with them if I win, and even if I don't win, I'll still celebrate with them. So there's been no difference in terms of my preparation. No sé si algún compañero de prensa tiene alguna pregunta para realizar en la sala. Si no es así, os invito, por favor, a posar para la foto. Para este Kerman Lejarraga Flatley por el Campeonato de Europa Super Welter.